estoy en el barrio La Macarena, un barrio en el centro. Esa parte es súper bonita. Entonces las calles son como un sector de restaurantes y las calles son súper coloridas. Como pueden ver, tienen los mandarines. Bueno, por aquí estoy viendo que hay como restaurantes peruanos, de comida típica, tradicional. Quiero que vean los colores tan bonitos de estos restaurantes. Bueno, a mí me gusta como todo tan colorido, tan típico. Y además de eso hay como estos murales que también, digamos, no sé, lo hacen como que tenga algo más especial que ver, además de las típicas calles. Entonces están estos también acá. Pero el lugar que vamos son lugares muy típicos y famosos. Les voy a mostrar que está relacionado con comida. Aquí está la Plaza de la Perseverancia. Es una plaza de mercado, verduras, frutas, comida, comida típica, donde dicen que sirven el ajiaco más famoso y más rico de Bogotá. Bueno, como su nombre lo dice, se llama la Plaza de la Perseverancia. Aquí está como la zona para tomar la temperatura y poder entrar. Acá está como algo como muy típico de acá de nosotros, de Colombia. Y acá está como la plaza donde sirven los almuerzos. Como ven, hay muchísima gente. Ya me estaban contando que cada restaurante tiene como su especialidad. Gracias. Entonces hay varios restaurantes. Este se caracteriza por el cocido boyacense. Entonces hay como bandeja paisa, y que cada uno ha ganado como concursos. Y pues aquí está como el que ganó el concurso, pues, del mejor ajiaco. Por acá están como, no sé, como una zona de sillas. Y la mayoría de las tiendas de acá, pues, de comida típica y de cosas como, pues, originarias. También está aquí, acabo de encontrar, es como una huertica, también súper bonita. Entonces como que le da la sensación a uno de que lo que está comiendo acá como que es súper natural, ojalá. Y acá pues está como las plazas donde pues venden las frutas, verduras, todo súper natural. Y pues digamos que ese es como el fin finalmente de la plaza. ¿Qué es lo bueno de comprar en una plaza? Es que todo lo que uno consigue pues es más natural. Consigue cosas que están cultivadas acá o alrededor, sobre todo en los pueblos alrededor de Bogotá, y son muy ricos. Entonces, digamos, si uno quiere algo en especial, alguna verdura en especial diferente, pues acá es un perfecto lugar para eso. Uno se divierte mucho porque puede ver toda la variedad de comida, pues digamos como la disponibilidad. Y además, pues está apoyando a las personas que la cultivan. Entonces, digamos, acá lo único triste es que empaquen en plástico, pero digamos están como cositas que uno normalmente no ve, que son los germinados, estas mini lechuguitas. Y pues toda la verdura se ve como todo muy lindo y todo colorido. Y está chévere esto porque no están usando como bolsas, entonces todo está separado, todo está limpio. Acá también están las famosas promociones. Todo esto que está aquí es por 2.000 pesos, o sea, cada bolsa. Por ejemplo, estas fresotas, o sea, estas fresas tan grandes no se consiguen. La pitaya, que es una fruta deliciosa, durazno. Y si ven, todo está súper bonito. También hay maticas. Bueno, aquí estoy ahí en la zona de las carnes. Ay, no, no me gusta. Aquí estoy en un pequeño supermercado. Ese es como uno de los lugares de mi perdición, porque venden como mucha comida saludable. Y como acá están, digamos, todos los tipos de granos, las granolas, entonces estos pancitos que también se ven muy naturales. Entonces por aquí está, por ejemplo, hay galletas, hay pastas, esos productos veganos, hay de todos los tipos de granolas habidos y por haber, hay maní, de todo, o sea, de todo. En esta zona también van a encontrar, este es el queso más famoso de Bogotá, es el queso paipa. Este es el mejor ajiaco de Bogotá. Entonces cada restaurante tiene su nombrecito. Por ejemplo, ahí está el... ahí está Toulouse. Cada restaurante tiene su almuerzo típico o su comida típica, y la mayoría que han participado pues se caracteriza. Entonces Toulouse se conoce por el ajiaco, y digamos, hay unos nuevos que se conocen pues por otras cosas que no sé. La verdad es que no comí ajiaco porque es muy temprano acá para almorzar y es grande. Los precios de 1 a 10 podrían ser como, pues está en un medio. No es barato, como súper barato, pero pues tampoco es muy caro, es como 15.000. Lo otro es que esta plaza, pues estaba leyendo, es muy famosa. Aquí se vendía chicha, la parte de la chicha, pues si no la conocen, que es una bebida súper... Ah, se me acaba de correr una idea. Bueno, esta plaza está en un barrio que es muy típico. Es como un barrio colonial y un barrio que se ha caracterizado pues como por tener también... Y a pesar de que es una plaza, ya se dieron cuenta, o sea, es muy loco porque hay restaurantes que es como comida caribeña, comida de antioqueña, comida bogotana. Entonces es como si fuera una plazoleta de comidas típicas.
en una plaza de mercado, o sea, eso casi no se ve. De verdad, yo no estoy mintiendo, acá en Bogotá hay muchas palomas, esto es muy loco, o sea, ustedes en todos mis videos van a ver palomas, en serio. No las había mostrado, esta es como la parte principal de la plaza, entonces es súper bonita. No son los mejores están adentro, y aquí está como la zona de comer. Yo no comí ajiaco, pues vine y me comí un postre de almojábana, que también es una delicura. Ay, esto es increíble, acabo de pasar más o menos 2 cuadras y hay restaurantes de todos, o sea, este restaurante es argentino, hay un restaurante español atrás. Este definitivamente es un barrio gastronómico que no había descubierto, en serio, tengo que venir en el modo de comer, modo dragona. Este es como un market. Ay, no, esto está increíble. Ay, no, lo amo. Ay, no, esto está increíble. Yo no tenía hambre, bueno, ahora tengo. De repente se me quitó la llenura. Ay no, esto está increíble, miren estas tartas. Acá tienen como verduras orgánicas, cremas. Bueno, no sé, es como muchísima comida. Pan, ay Dios mío, yo amo el pan, bendito sea el pan. ¡Oh! Es un pan de remolacha. Ay no, es un pan de remolacha. Bueno, acá también hay hartas cosas, esos son como de curtidos y lleva la marca del lugar que se llama Asimos. Acá está la zona del restaurante, que también es increíble. Y hay como un cafecito también. Ay no, eso es increíble, tiene mantequilla maní. Tienen aquí, ay, eso sabe tan delicioso con los huevos. Eso hace que los huevos sepan rancio, pues me gusta. Cosas que amo de que yo sea tan, no sé, como que me guste caminar tanto por aquí. Es como conocer esos lugares. Ay no, eso no se repite. Estoy muy contenta. Yo hace mucho vine por acá y me tomé una foto aquí. Que los colores son muy bonitos. Me asusté, pensé que me iban a robar. Ay no. Creo que de lejos se ve mucho mejor. Ese es mi lugar favorito, mi rinconcito favorito de este barrio. Ay no, ¿será que yo me voy a ir a vivir por acá? Con Philly normalmente veníamos acá porque después de correr, este es como un lugar que tiene una vista increíble. No me gusta que maltraten los toros. Este es como mi, en serio es mi rinconcito de paz. Es muy chévere, no sé, soy muy hippie. Ay.